Claro, sí, de hecho. Claro. Te lleves de prisa. Pues no. Después de esto, sí van a salir muchos. Sí.
Chiquitos, Johnny. Thank you.
pasó, se agarró mucho. A sacar a que reposen por lo menos una hora. En esa hora vamos a sacar la agua que nos quedó, que salió de la calabaza con el dulce y vamos a guardar nada más 6 tacitas de agua, ¿ok? Y la vamos a poner de regreso a ponerle la agua y a ponerle más azúcar. La mitad más de una bolsa. Esto va a ser lo último. Ya lo dejan por una hora a cocinar más y es todo. Sigan lo del video. Bueno, en esta última puesta de azúcar vamos a sumergir bien, que queden bien tapadas del azúcar, porque este ya es el final. Okay. Bueno, después puedes dejarlo una hora, desde que pusiste el azúcar, una hora más. Depende, tienes que ir checando si cómo va tu calabaza. Si ya ves que la agua ya se está secando y ya se está haciendo azúcar otra vez el líquido, entonces ya es momento de sacarlas rápido. ¿Ves la espuma que está saliendo aquí? Es porque el azúcar ya se está poniendo otra vez de regreso a ser azúcar, ya no líquido. Entonces lo que hay que hacer es nada, estar batiendo para que no se pegue. Y si ves el color, como ya están caramelizadas, ya nomás esperas un poco más y las sacas. Bueno, ya nos quedaron listas y caramelizadas. Se ven bien bonitas y huelen bien rico. La casa huele a bien rica calabaza. Bueno, les voy a dejar aquí para más cantidad de calabaza, para una cantidad más grande. Les voy a dejar un video después de este para que puedan seguir con diferentes cantidades. Esta nada más fue una calabaza chica. Bueno, si te ha gustado este video, no se te olvide suscribirte y hacerle like. Te espero en otros videos. Bueno, hasta pronto, no te olvides de compartir. Este ya está, ya tiene reposando. En el aire ya se secó, ya si ven, aquí ya está bien sequito y bien durito, pero adentro vamos a ver qué tal nos quedó nuestro candy. Miren qué bonito, cómo está suavecito y bien durito la corteza de arriba, bien durito y bien suavecito de adentro. Si ¿Sí ven? Perfectamente un candy, una calabacita bien fresca de adentro, así se ve.